Muy buenos días, bienvenidos a este video que quería hacer el día de hoy para mostrarles una forma de analizar el mercado tratando de buscar la extracción de la liquidez. Primero que nada quería explicarles qué cosa es liquidez en un mercado. Liquidez es el volumen de operaciones, el volumen de contratos negociados que se dan en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Pueden ser 5 minutos, 30 minutos, 4 horas, diario, semanal, etc. Diferentes maneras de ver el mercado, diferentes marcos de tiempo. Entonces, la liquidez influye en el movimiento del mercado, y normalmente lo que buscan los hacedores de mercado, el dinero inteligente, es buscar zonas específicas donde van a buscar de poner, primero extraer la liquidez. En otras palabras, tratar de tocar la mayor cantidad de stops para poder ellos entrar con gran volumen de operaciones. Eso es lo que hacen todos los días. Lo segundo que ustedes se deben estar preguntando es quiénes son los hacedores de mercado. Los hacedores de mercado son empresas registradas con la bolsa o traders muy, muy grandes que pueden poner grandes cantidades de contratos, compra o venta, órdenes muy grandes de 200, 300, 400, 500 contratos de un solo viaje, para poder mover al mercado, ¿no? Darle una fluidez, darle una volatilidad, darle una tendencia, etcétera. Esos son los hacedores de mercado, o también llamados dinero inteligente, ¿no? Normalmente son los bancos de inversión, bancos muy grandes que tienen millones de dólares invertidos en los diferentes mercados, no solamente futuros, sino también forex, criptomonedas y stocks, ¿no? La Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, este dinero inteligente, los fondos de inversión, los bancos de inversión, lo que buscan son lugares donde van a encontrar a cientos, si no miles de órdenes de compra y venta, donde van a poder ellos lanzar una orden grande, por decir, de 500 contratos, y que se va a poder ejecutar porque ahí hay gran cantidad de órdenes a la espera. Entonces ellos barren con todas esas órdenes para poder entrar con tranquilidad y después llevarlo al mercado hacia el lado opuesto, se podría decir, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es una serie de artículos que voy a poner. Son artículos personales que tienen que ver mucho con la forma de mi trading. Y para que las personas que están empezando en este negocio de la inversión en bolsa aprendan cosas nuevas, ¿no? ¿Okay? Entonces, este artículo lo hemos puesto acá donde dice blog. Y acá está cómo descifrar la extracción de liquidez. Hacen clic ahí. Y acá pueden ver el artículo completo. Con una serie de gráficos, creo que le he puesto como 15 gráficos distintos para que ustedes lo puedan ver. ¿Okay? No solamente ver, entender, perdón, entender mejor el artículo, y de esa manera ustedes puedan ver su trading o hacer su trading con una nueva perspectiva del mercado, ¿no? ¿Okay? Pero no solamente eso, pensaba mostrarles también un gráfico de precios donde les voy a dar un ejemplo. Ahí lo tiene.
Entonces, este mercado es el mini S&P 500. Nuevamente, esto de extracción de liquidez se da en todos los mercados, no solamente en los mercados de futuros. Nuevamente, se da en Forex, se da en criptomonedas, se da en stocks, se da en futuros y cualquier otro mercado que ustedes puedan ver gráficamente y donde puedan ver el volumen. ¿Ok? Eso es muy importante. El volumen es muy importante. Entonces, ¿dónde se produce la extracción? Dice que la extracción de la liquidez siempre se formará contra la tendencia mayor. Ok, entonces, en esta gráfica, ¿cuál es la tendencia a las 9 y 30 de la mañana? Si dibujamos una línea de tendencia, la tendencia es a la baja, ¿cierto? Acá podemos ver una zona de soporte. No una línea, sino una zona de soporte. ¿Por qué? Porque ya de las 8:30 el mercado había parado varias veces en esa área y después a las 9:20 nuevamente lo hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Entonces no podía romper este soporte. Esto fue poco antes de las 9:30. Acuérdense que los mercados de futuros abren a las 9. No, bueno, mejor dicho, la bolsa de valores ahora abre a las 9:30. Y ahí es cuando empieza en realidad el movimiento fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos el intento, regresa y acá finalmente lo rompe. Nuevamente lo importante es ver el volumen. Vean el gran volumen de operaciones que hay acá. Más de 12.000 contratos en un minuto, porque esta gráfica es de un minuto. Cada vela es un minuto de duración, 60 segundos. Entonces, ¿qué cosas han hecho los profesionales, el dinero inteligente, como se dice, ¿no? Entre comillas. El dinero inteligente lo que hace es empujar el mercado hacia la baja para empezar a tocar stops. ¿Ok? Acuérdense que los que querían entrar long, lo que están haciendo es poner stops de protección aquí, 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 a los diferentes precios y que son sell, ¿no? Porque si ustedes quieren entrar long para protegerse, uno tiene que poner una venta en stop, ¿no? La orden contraria a la compra. Entonces acá hay ventas, 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 ventas. Y si los minoristas, vamos a decirles que soy yo, que es usted, que son todos los que solamente operan 1, 2, 5, 10 contratos, esos son minoristas. Estamos poniendo acá venta en stops. Los que están comprando, porque para que se ejecute mi venta, alguien tiene que comprar, ¿cierto? Si usted no entiende eso, es porque tiene muy poco conocimiento del mercado. Tiene que tomar algún curso o ver algunos cientos de videos de YouTube para entender la mecánica de los mercados, ¿no? Entonces, si yo pongo una venta acá en stop para protegerme, alguien tiene que comprármelo, ¿cierto? Para que se ejecute la operación. Entonces yo pongo venta, 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 venta en stop. Y para que se ejecuten, ¿quién lo compra? Obviamente el dinero inteligente. El dinero inteligente está comprando, 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 comprando. Hasta el último tick acá abajo para poder ejecutar sus 500 contratos que han puesto. ¿Ok? Una vez que terminan de ejecutar sus 500 contratos, entonces comienzan a comprar un poco más, comprar un poco más y de repente ya lo tienen arriba del soporte nuevamente. ¿Ok? Esto es extracción de liquidez. Exactamente. Esto de acá. ¿Okay? Esto es extracción de liquidez. Y la clave acá es que el movimiento tiene que ser rápido hacia abajo y rápido hacia arriba. No puede ser que el mercado se quede acá dando vueltas debajo del soporte. Eso no es extracción de liquidez. Eso es simplemente movimiento normal del mercado. ¿Okay? Ahí no ha entrado ningún fondo de inversión a comprar 500 contratos. No, cuando el mercado se queda acá dando vueltas es porque no ha entrado nadie con una gran orden
para darle un revertimiento rápido al mercado y ponerlo rápidamente arriba de lo que era soporte. Eso, esto de acá abajo, esto de acá, es extracción de liquidez. ¿Okay? Solo para que entiendan mejor el artículo, estoy haciendo este video que es muy interesante, es otro punto de vista de ver al mercado y lo que quiero es que ustedes entren con los profesionales. ¿Okay? No que entren acá vendiendo, tratando de comprar acá en estas velitas chiquitas donde prácticamente no hay mucha ganancia que sacarle acá al mercado, sino entrando en estos movimientos fuertes y rápidos, ahí donde ustedes van a ver su ganancia rápidamente. ¿Okay? Entonces, otro punto interesante del artículo es la simetría estructural. Es el concepto más importante cuando se trata de extracción de liquidez. ¿Qué cosa quiere decir simetría estructural? Quiere decir esto exactamente. Esta zona tiene que ser simétrica. En otras palabras, el mercado tiene que frenarse. Voy a agarrar esto de acá. El mercado tiene que frenarse. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces o más en una línea recta, no en ángulo. Bueno, también puede ser en ángulo, pero ese ya no es ya no es simétrico, sino asimétrico. Entonces, las mejores entradas ustedes las van a ver cuando forma algo así, una línea horizontal. ¿Okay? Eso es simetría estructural. Cuando ustedes observen eso, después de detectar, vamos a decirlo así, detectar esta simetría, fíjense cómo el mercado de repente, ¡pum!, empuja hacia abajo muy rápidamente, muy fuertemente, con alto volumen de operaciones para tocar stops. Por supuesto que también lo hace para arriba, ¿no? ¿Okay? Este ejemplo es hacia abajo, pero muchas veces también lo hace hacia arriba, donde ustedes van a ver una gran vela alcista. Y de repente se da media vuelta y la siguiente, pum, cae hacia abajo. Cae, cae, cae y otra vez se pone debajo de la resistencia. Porque ya han extraído una gran cantidad de contratos acá. Han tocado stops. Y no solo stops, sino personas que querían entrar long. Han entrado ahí, se han quedado atrapados. Y de repente el mercado se les va en contra. Y tienen que empezar a liquidar posiciones y eso acelera el mercado a la baja. Acá la aceleración ha sido hacia el alza, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es lo que es simetría. ¿Okay? Simetría es verlo plano, 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 plano. El mercado toca, 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 toca varias veces esa zona. No lo puede romper. Y finalmente lo rompe con una gran vela para justamente extraer esa liquidez y una vez que lo extrae lo más posible se revierte rápidamente el mercado porque ahí ya los profesionales están empujando el mercado hacia el alza para empezar su ganancia, ¿no? ¿Okay? Otra cosa que podemos ver en esta figura muy interesante es que lo que era soporte después es roto, pero sin embargo el mercado sube. Y otra vez regresa y fíjense dónde vuelve a encontrar soporte. Exactamente en la misma zona. ¿Okay? Y después de que encuentra nuevamente soporte, se va otra vez para arriba. ¿Okay? Entonces, esto siempre lo menciono en mis videos, que estas zonas de soporte o resistencia son importantes para el trader. Uno debe descubrirlos, especialmente si usted opera con la acción del precio, ¿no? ¿Okay? Y finalmente, quería decirles que dos cosas. Cuanto más tiempo pase, más aumentará la liquidez. En otras palabras, si solamente el mercado toca dos veces una zona y de repente lo rompe, la liquidez es muy baja. ¿Okay? O sea, hay muy pocas órdenes debajo de este soporte, esperando, por ejemplo, aquí que el mercado. Por ejemplo, han puesto sus órdenes de venta acá o stops acá en esta zona, pero son muy pocas órdenes que hay acá. Y si lo hace, el mercado va a bajar y quizás no revierta tan rápidamente, sino que se quede ahí dando vueltas esperando que entren más órdenes
a la baja, para comenzar a extraer un poco más de liquidez, ¿no? ¿Okay? Lo ideal es que pase buen tiempo, para que varias veces, cuanta más veces toca el mercado una zona, más aumenta la liquidez. Más personas se van, porque ustedes no son los únicos que están observando esta zona. Hay muchos traders que están operando, cientos de miles de traders que están operando el S&P 500 o el Bitcoin o el euro dólar en Forex, por decirles, ¿no? Al observar esta zona, están poniendo, ellos comienzan a poner sus órdenes de venta, ¿okay? Para entrar en short, o otros traders lo que hacen es poner sus órdenes de venta para proteger posiciones que están comprando porque piensan que el mercado va a empezar a subir. Al final el mercado no sube, ¿okay? Se queda dando vueltas ahí, y después lo que hace es romper fuertemente a la baja. Así que ese es otro punto a observar, que cuanto más tiempo pase, más aumentará la liquidez. Y finalmente quería decirles que a lo que hay que buscar son reversiones rápidas. Y eso es exactamente lo que hizo el día de hoy el S&P 500. Rompió, hizo un revertimiento en tres velas y ya estaba arriba, nuevamente. ¿Okay? Nuevamente arriba del soporte. Y eso es exactamente lo que hay que buscar. Nuevamente, lean el artículo, es muy interesante. Lo tienen en nuestra página futuros.com, en la parte de arriba donde dice blog. Y hagan clic en acá donde dice cómo descifrar la extracción de liquidez. ¿Okay? Bien, muchas gracias, eso es todo por hoy y será hasta el próximo artículo.